¿Qué tal en el cole hoy? Bien. Qué bien. Mamá, yo lo he llorado. Qué bien, es que ya eres una chica mayor. Ella fue bien en el cole. Fenomenal. ¿Sabes qué? Que en el cole me he comido todas las uvas dos. ¿Las comes dos uvas? Sí, y me la he comido entera. Tenías que haber probado el kiwi también. ¿A que estaba rico al final? Claro. Yo quería, en el momento que era valiente en probar el kiwi mío, lo toqué y era tan asqueroso tocarlo. Pero no sabía que puedo darte tenedor. Pero los niños que traen tenedor, ¿son de plástico o son de metal? Metal. ¿Sí? Claro. Yo mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16. Mira, ahora falta 1. Yo voy a contar hasta el 20. 2. ¿Tú le das órdenes? 2. Porque no le dices bonito. 3. Sofía, a ver cómo cuentas hasta el 20. Sofía, a ver ¿sabes cómo, contar? Sofía, a ver cómo cuentas hasta el 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16. 6. Espera, un momento. La carne también. No. Sí, sí, sí. No, entera. Claro que sí. No. Vamos a ver. Quiero que me probéis una judía. ¿Vale? ¿Sí o no? No. Bien. Si vais a comer bien en casa, os traigo a casa. Pero si me vais a comer mal en casa, mañana vais al comedor. ¿Me habéis escuchado? O comemos bien, o volvemos al comedor. Estoy preparando la cena. Y bueno, me he equivocado. Primero había descongelado pollo y pensaba que es una pechuga de pollo entera. Pero eran filetes de pollo y súper finitos, que yo se los pedí así al carnicero para hacer filetes empanados. ¿Qué pasa? Que a esta hora no me apetece hacer filetes empanados, porque mi idea era con esta pechuga de pollo hacer cortarla en daditos y hacer como, bueno, lo que voy a hacer ahora mismo, con nata y curry, hacer así como una salsita de pollo con nata y curry. Lo ideal sería poner champiñones, pero mis hijos no comen. Así que dije, bueno, pues sí que la voy a cortar al final también, me da igual si es fino o no. Lo que le voy a poner es también bacon, ya lo he troceado aquí el bacon. Lo he echado pero todavía no lo he encendido. Porque yo dejo el bacon que suelte así el aceite y en ese mismo aceite he hecho también el pollo. Así que voy a hacer un pollo con salsita así con nata y con curry. Y luego aparte voy a hacer couscous, que de hecho no sé por dónde está, así aquí. Está aquí, voy a hacer couscous y también estoy haciendo un pan. Que ya mismo, uy, no puedo, ya mismo tengo que encender el horno para que se caliente porque la masa de la del pan ya está hecho. Así que eso es lo que voy a hacer, simple, hoy es jueves, por cierto. Quiero que sea algo así simple y no muy elaborado porque no me apetece mucho cocinar hoy. Son las 7, me da tiempo justo de dejar la salsa hecha porque se puede calentar cuando viene Leo. El pan mientras lo voy a meter. Y pues yo creo que ya está. Luego os enseño el resultado. Sofía quiere un trocito de masa, como siempre. Muy bien, Sofía. ¿Me puedes cerrar la puerta del salón? Que sale el calor. Gracias. A ver, el pan lo hacemos en la mesa. Aquí en esta. Toma, un trocito. Vale, voy a hacer un poco de aceite. Ay, no, no, no. Voy a poner esto. Creo que una gotita. Aquí. ¿Pero eso deja sin masa para el pan? ¡No! ¿Qué quieres? ¡Es un poquito!
¿Pero es para la pizza? ¿Para el pan, mami? Echarle un poco de pan rallado. Seguro que no me escucháis nada, pero no puedo apagar la tractora porque sale un montón de... ¿cómo se llama? Sobre la comida. Bueno, mi pan básico, pichuchis. De hecho, la masa es de la receta de pizza, ¿vale? Pero sale muy rico el pan. No le hago nada, ni forma ni nada. Hola. Me la pongo así en la bandeja. Hola, opa. Te voy a repararme un pan. Un pan, sí, vamos a hacer un pan. Vamos a hacer pichuchis. Adiós, pichuchis. Adiós. Este es el pan, pichuchis. Va a salir riquísimo, digo yo, de la muerte. Voy a ponerle un poco de agua por encima. Lo voy a mojar así. Con agüita. Esto ya está, pichuchis. Le he puesto dos bricks de nata de esos pequeñitos, o sea, como 400 mililitros de nata, pero porque es mucho pollo. Y tenemos que comer todos de aquí más tupper de Leo. Así que voy a hacer también mucho couscous con el pan calentito. Esto ya está apagado. No, no está apagado. ¿Lo he apagado? Me acordaría hecho. Pues eso. Ay, el pan está por aquí, mirad qué bonito que está. No sé si se veis de la luz. No sé si puedo abrir el horno, porque la veo muy morena, pero creo que no está tan morena como yo pienso. Tampoco quiero que se me queme. No sé si abrirla, a ver. Qué buena pinta tiene. Qué buena pinta tiene, pichuchis. Vale, voy a bajarlo a 200. Estaba a 220. Que le falta todavía 12 minutos. Acabo de sacar el pan del horno. He pasado media horita. Y esta pinta tiene. Qué bien suena. Espero que esté bien hecho por dentro. Tiene buena pinta. Tengo que coger el truquillo al pan. Porque siempre la pongo 25 minutos o 30. Y la verdad que sale bastante bien. Vamos a ver qué tal esta vez. Lo voy a dejar tapado de momento porque Leo no ha llegado. Así que quiero que se lo coma calientito y luego lo corto, ¿vale, pichuchis? Y nada, ya tengo aquí el agua preparado para el couscous. Aquí el couscous. Voy a calentar el agua. Lo voy a poner aquí encima. Luego voy a poner un poquito de sal y mantequilla. Y ya está. Voy a ponerle un poquito de mantequilla a este couscous. Ya he puesto yo de... ¿Cómo se llama? He hecho el mise en place. He puesto los cubiertos. He puesto de todo realmente. Están los... Bueno, no me veis nada. Yo hablo aquí y no me veis nada. Están los niños histéricos. Porque como no hay tele, están jugando al escondite en el salón. Que solo se pueden esconder detrás del sofá. Los esconden en el mismo sitio siempre. ¡Ay! Me entra un lipo ahora. Y están histéricos. Y encima cuentan hasta el 25. Anda que no les da tiempo de esconderse detrás del sofá. Bueno, acaba de entrar Leo por la puerta. Yo justo me había puesto con el couscous que ya está listo. Puesto un poquito de mantequilla por encima. Y ahora lo voy a poner así, lo voy a mezclar un poquito con mantequilla. No sé si... si tenía que haber puesto un pelín más de agua, o mejor no. Ahora sí que tengo la voz de constipada, ¿no? Me pica la garganta, ahora ya tengo mocos. Me pica mucho la garganta. Estoy como que necesito infusión todo el rato. Pero ya no me duele tanto. Ya estoy como fresh ahora. Qué maravilla, por Dios. Qué suerte teniendo pichuchis que anoche... Bueno, yo no sé si es lo que os he grabado para este vídeo, pero... Ayer fue la primera noche en tanto tiempo que no se despertó ninguno. ¡Ninguno! Y fíjate una cosa que me doy cuenta. Sofía siempre se va a dormir
Yo creo que pensando en Halloween, en sus cosas terroríficas, dibujos que no les gusta, no sé. Y llora por la noche porque tiene miedo, tiene pesadillas. Pues ayer le dije que se fuese a dormir soñando con cuando va a cumplir 4 años, que le vamos a hacer su primer cumpleaños en un parque de bolas. ¡Wow! Ya ha flipado. Ha hecho unos ojos grandes. Súper feliz, súper contenta. ¡Wow! Sí, mamá. Pues tan feliz que se ha dormido que no se ha despertado toda la noche. Y yo he descansado como Dios manda, un día que de verdad lo necesitaba. Así que genial. Marco no se despertó tampoco. ¡Qué maravilla, pichuchis! Que pues eso, yo he cogido un poco de fuerzas. Bueno, me voy a tapar un ratito porque quiero cortar el pan. Vamos a cortar el pan. A ver qué tal el panecito. Yo, espérate que tengo que hacer una foto para el Instagram. Uy, el cable. El Instagram. A ver, una historia mejor. Tururum. Panecito rico, vamos a cortarlo. ¿Veis algo? A ver. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto, pichuchis? ¡Qué buena pinta tiene! ¡Qué buena pinta tiene! Mira, qué buena pinta tiene. Wow, la amiga perfecta, 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 pichuchis. Wow, me encanta. Hola. Ahora a probarlo. Yo quiero dar un mordisquito. Cuando me mastico me duele, ¿no? Mejor que la anterior. Yubi, ¿quieres probar el pan? Saladito, con un poco de sabor a aceite de oliva. Mi receta favorita de pan, se acabó. La misma receta de pizza, pichuchis. ¡Qué rico! ¡Por Dios! ¡Qué rico! ¿Y el pollito? ¡El pollito! ¡Marinero! ¿Quién se ha caído? ¿Dónde te ha dado con el zapato? Aquí dentro de mi casa. ¿Cómo? Marco me ha tirado en el... ¡Oy, oy, oy! ¡Marco! Marco, ¿qué juego es ese, Marco? ¿Eh? Sofía, pero no le busques, hija. ¿Cómo es, eh? Voy a buscar una tacita o algo para poner el cuscús así más mono. No sé si me va a salir, pero voy a intentarlo. Tararán. Tararán, papá. Sí. Así le damos una formita al plato más mono. Ya está. Vale, tururum para acá. Tururum para acá. A ver. Chicos, ¿qué os pasa? Uf, se me fue un poco. ¡Ay, qué bonito! ¿Se ve? Muy mono. Sí. Dos. Chicos, en la cocina no, por favor. Mira, vamos a poner así una rebanada de pan también. Para cada uno. Los más pequeños para los niños, voy a ponerlo así. Sí. Y pollito, vamos a ver.
por aquí. Uno por aquí. Esto es digno de hacer fotos, ¿eh? Demasiado mono me ha salido. Mamá, quiero un pan. Sí, ¿me esperas un poquito que voy a hacerle una fotito? Voy a buscar el zapatito. A ver, pan. A ver. Cuscús. Uy, no, tíramelo, que no quiero. Quita el dedito. Yami. Heidi. Heidi, corre que se enfría. Venga. Vámonos. Qué rico. Mira qué mono. Ya está pichuchísimo cenado. He recogido la mesa. Me voy a hacer una infusión con dos sobres de manzanilla, que ya me lo habéis dicho. Y yo también me lo suelo hacer con dos. Cuando estoy mala. Cuando estoy así que me apetece una infusión, pues no. Vale. Y estoy esperando que Leo les ponga el pijama a los niños. Y que se laven los dientes y a dormir. Tengo arriba el Nolotil, madre mía, tengo aquí, como todo esto, medicinas. La vitamina C, la vitamina B, la amoxicilina, paracetamol, ibuprofeno. Arriba tengo el Nolotil, que me toca ahora. Y ya está, y a dormir a la camita. Me he cambiado las sábanas esta mañana porque... como estuve tan mal que no podía respirar y tal, he dormido solo en una postura que ya os dije. Como que dormía, a veces me despertaba con la boca abierta y prácticamente con la baba. Y pues ya os imagináis cómo estaba mi almohada, me refiero de bacterias, no de manchas. La verdad que no he visto nada, pero como que cuando estás malo apetece cambiar toallas, sábanas, ¿verdad? Incluso les he cambiado la toalla a los niños aquí abajo porque dije, a ver si lo he tocado o algo. Total. Ahora por la noche sí que me noto un poquito más dolorida, pero es normal porque por la mañana y por la noche es cuando más se nota el costo. Ah, se me olvidó decir que hoy estuve en el ambulatorio para recoger la analítica de sangre y orina que me hice el otro día. Y vamos, que fui para nada, porque me ha dicho prácticamente que estoy perfecta. O sea, es que me estaba leyendo y dice, se veían como puntitos verdes, ¿no? Todo lo que es bueno y rojo lo que es malo. Pues estaba todo en verde y me empezó a decir, porque además tenía una chica estudiante, me la presentó antes, becaria y tal, y me decía... riñones perfectos, hígado perfecto, pulmón perfecto, el colesterol perfecto. Dice, diabetes en la vida vas a tener, dice, porque lo tienes tan bajo, dice, que es imposible que suba. O sea, de verdad, y aparte mi médica es, mi médico es muy maja. Y todo perfecto, dice, estás muy sana, estás estupenda, no tienes anemia, no tienes no sé qué. Dice, es que no te puedo dar ni para la inmunidad nada, por los brotes de herpes y tal. Dice, porque estás perfecta, dice, es que no te falta nada. Y yo, ¿no será por las vitaminas que me estoy tomando? Pero bueno, he dejado como 3 días antes de ir a hacerme la analítica. He dejado de tomar la vitamina C y la B. Digo, no vaya a ser, no vaya a ser. Pero bueno, que tampoco es que te hace gran cosa. Bueno, pues esto, que estoy perfecta. Estoy súper contenta, la verdad. Y pues ya está. Y me han dicho que el herpes es por el estrés. Así que me tengo que relajar un poquito. Y cuando, bueno, no tengo batería, así que mejor... me despido del vídeo, pichuchis. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Gracias por seguir apoyándome y por todos los mensajes esos bonitos que me mandáis siempre. Y es que sois las mismas, además es que os tengo, o sea, os reconozco por la foto, por el, no sé. O sea, sois las mismas de siempre, o sea, y con tanto cariño y tanto amor que me escribís. Y tanto apoyo que me ofrecéis. De verdad que estoy súper agradecida. Muchísimas gracias, me alegro mucho que os gusten los vídeos. Me habéis dicho que da igual la música, la mayoría me habéis dicho que da igual la música porque os gusta el contenido. Alguna me habéis dicho que os gusta que soy natural, que soy simpática, o que transmito paz o naturalidad o simplitud. Creo que lo he dicho bien, no sé. Y de verdad que... me han calentado así un poco el corazón, ¿no? De verdad que me gusta mucho. Sé que luego la gente dice, bueno, solo te gusta cuando te dan 100 comentarios bonitos. Pero es que en realidad son 99% todos bonitos y estoy súper, súper agradecida. De verdad, muchas, muchas gracias.
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, pichuchis, que será el lunes. Bueno, lunes, ya lo he dicho, el lunes, por si acaso este se publica el jueves. Yo no sé ni cuándo se publica, pero creo que sí, que se va a publicar el jueves. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, os mando un beso súper grande. Espero que estéis bien, porque ya esta temporada como que nos va a tocar a todos un poquito. Caemos todos al final, así que espero que sea leve. Si estáis malitos como yo, que os pongáis buenos, que os repongáis y que estéis muy bien. Un dedito para arriba si os ha gustado el vídeo. Os mando un beso súper grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.